me lo piden. Ahí está. Ma, el cosito blanco con las letras. Bien, ahí está. Vuelvo a anotarlo. Este. ¿Lo encontraron todos? ¿Lo tienen? ¿Alguien no lo tiene? Bueno, no importa si lo tenés hecho, lo corregimos. Si no lo tenés hecho. Ah, ahí está, Sofi, sos vos, ¿me escuchás? Ahora te veo. Sofi. ¿Sí? Moveme la mano, sí, hola. Ahí está. Bueno, buenísimo. ¿Tenés la tarea de hoy? Bueno, buenísimo. Ahí está. Voy a leer el primer problema entonces. ¿Sí? Dice A. Camila compró para su negocio 6 pantalones, 10 remeras y 5 buzos. Mirando la lista de precios, calcula cuánto dinero gastó. Entonces, agarren el lápiz si tienen ahí para anotar. La carpeta. Si compró, vamos a ir anotando primero. Si compró 6 pantalones, cada pantalón, Lío, mirá en la lista de precios, ¿cuánto sale? ¿Quién tiene perro que ladra, chicos? El que tenga el perro que ladra tiene que silenciar el micrófono, ¿sí? Yo no, señor. ¿Quién es? No, no importa que el perro ladre, pero silenciemos el micrófono, así no molesta en la conversación, porque si no, no me van a escuchar el resto. Si no los tengo que silenciar a todos y yo quiero que hablen. Sofi, ¿vos tenés perro que ladra? Lío, no, Lío lo tiene silenciado. Kimi, ¿vos tenés perro ahí que esté ladrando? ¿Juli? No. ¿Santi? No. ¿Emma? Ahí está, ahí, no, ahí dejó de ladrar. Bien. Bueno, entonces, vamos a calcular primero cuánto sale el Lío. Me tenías que decir el precio de los pantalones. Cada pantalón, ¿cuánto sale? 70. 70. Si compró 6 pantalones, hay que calcular cuánto salen los 6 pantalones, si cada uno sale 70. ¿Qué cuenta podemos hacer para resolverlo? 70 por 6. 70 por 6. Bueno, a ver, todos hagan 70 por 6. Cada uno va a hacer en su carpeta 70 por 6. Vamos a hacer 70 por 6. Primero, no, esperen, no me digan el resultado. Quiero ver que el que no lo hizo, que lo haga. Total, hoy tenemos tiempo porque es esta tarea nada más. Lo podemos hacer juntos. 70 por 6. Primero que vamos a desarmar el número. Primero desarmamos en 10 y después en 1. Primero vamos a hacer 70 y después 0, porque unos no tiene. Podemos multiplicarlo de esta manera. Miren, ustedes miren en la pantalla. 70. A ver si yo puedo escribir. Esperen. Voy a cambiar la función. Esperen. Ahí está. Podemos hacer 70. Del 70 solamente vamos a tomar el 7 y vamos a hacer 7 por 2. Busquen en la tabla pitagórica cuánto es. 7 por 6, 14. Perdón. No, 7 por 6, ¿cuánto es? 42. 42, muy bien. 42. ¿Cuántos ceros hay? Ay, me sale feo el 2. 42. Bien, ¿cuántos ceros hay atrás del 7? Uno. Uno, entonces lo vamos a agregar. Bien. Entonces, 6 pantalones, ¿cuánto es? 420. Ahí tenemos 420 pesos. Perfecto. Ahora, una vez que ya sabemos cuánto salieron los 6 pantalones, dice que además compró 10 remeras.
10 remeras, ya tenemos los pantalones, el precio de los pantalones ya los tenemos. Ahora vamos a saber cuánto gastó en remeras. Compró 10 remeras. Juli, ¿cuánto sale cada remera? No te escucho. 20. 20, ahí está. Salen 20 pesos cada remera y compró 10 remeras. Entonces, ¿qué cuenta vamos a hacer para saberlo? ¿Qué? ¿Qué cuenta vamos a hacer? 10 por 20. Bien, vamos a hacerlo. Háganlo ustedes, vamos. Como les enseñé recién a hacerlo. 10 por 20. ¿200, señor? ¿Quién lo hizo? Levante la mano o me dice el nombre. Bien, 200. ¿Cómo lo podemos hacer a esta cuenta? Miren. Vamos a hacer 1. Esperen que anoto. Ahí. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Bien. Miren en este caso lo que pasa. ¿Cuántos ceros hay atrás del 1? Uno. Uy, no me sale el cero. Y atrás del 2, en el 20, hay otro cero. Entonces lo vamos a agregar. Y ahí tenemos hecha la cuenta. 200. ¿Sí? 200. Perfecto. Entonces, listo. Ya tenemos el precio de las 10 remeras. Bien. Ahora dice que compró 5 buzos. ¿Cuánto sale cada buzo? A ver, Kimei. ¿Cada buzo cuánto sale? 25. Sale 25. Y compró 5 buzos. ¿Qué cuenta vamos a hacer para poder resolverlo? 25 por 5. Bueno, vamos, resuelvan. 25 por 5, ustedes. Una vez que tienen el resultado, me esperan y yo ahora lo pregunto. Mientras anoto acá. 25 por 5. Bien, esperen un segundito. Primero acá, como es un número, no es número redondo, es decir, no termina en cero, lo podemos desarmar. Podemos hacer 20 por 5. Uy, 20 por 5. No. ¿Cuánto es 20 por 5? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto es 20 por 5? A ver, ¿quién hizo 20 por 5 para desarmarlo? Porque vamos a hacer 20 por 5 y 5 por 5. ¿Sí? Lo desarmamos al número primero. Ahí está, 20 por 5. ¿Cuánto será 20 por 5? Hacemos primero 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Y agregamos 10. El 0 del 20, ¿sí? Un solo 0 ahí para agregar, lo agregamos ahí. Esperen que... Bien, ¿y 5 por 5 cuánto es? 25. 25, perfecto. ¿Cuánto es 100 más 25? 125. 125, perfecto. A ver ahí. 125. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, ya tenemos el precio también. De los buzos. Ahora que ya tenemos el precio de todo lo que compramos, la cantidad de dinero que gastamos, ¿qué vamos a hacer para saber cuánto gastamos en total comprando los buzos, las remeras y los pantalones? Santi, o alguien que ella, a ver, que no haya hablado. Sofi, ¿querés contar algo, hablar, decir algo de la tarea? ¿No? ¿Emma? ¿Santi? ¿O Kimei? ¿Qué vamos a hacer ahora con la cantidad de plata que tenemos?
ya que sabemos que gastamos con 420, con 200 y con 125. Sumarlo. ¿Santi? Sumarlo. Sumarlo, bueno, vamos a sumar entonces. Bien, 420 más 200 más 125. Pueden hacerlo mentalmente o pueden hacer la cuenta, obviamente. Podemos hacer 400 más 200, esperen que no quedan mal acomodados, 200 más 125. Ya lo hice. ¿Ya lo sumaron? A ver, esperen que paso los cuadritos de números, de las caritas, a ver quién me habla. Lío, ¿vos hablaste? Sí. A ver, vamos a esperar a ver si todavía están sumando los demás, a ver si a todos nos da el mismo resultado. Juli, ¿está sumando? Sí. Bien, no, esperamos. Emma, ¿está sumando? Sí. Hacela, 200, ¿no? Espera, espera, no me digas, ¿no? Espera, no me digas. 400. No, 400 no, ese es 420, no, perdón acá. 420 más 200 más 125. El que ya lo tiene sumado, espera, y vamos a ver a cada uno cuánto nos dio. Mimi, ¿ya lo sumaste? No, 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 no me digas el resultado. ¿Ya lo sumaste? Sí. Bien. Quiero ver quién falta terminar. ¿Sofi? ¿Ya hiciste la cuenta? 625. Esperen, esperen. Bueno, a ver, Emma, ¿cuánto te dio? A mí, 625. Volver a revisar a la suma. ¿Lío, cuánto te dio? 745. ¿Juli? 745. Bien, a ver, ¿quién más? ¿Kimei? Kimei. Deshabilita el micrófono, ahí está. ¿Cuánto te dio? 745. Bien. Lu, ¿cuánto te dio? 700. Lourdes, ¿cuánto te dio esa suma? 745. Perfecto. Santi. 755. Revisala. Revisa la suma. Emma, ¿la revisaste ya? Emma, ¿la revisaste a la cuenta? Sí. ¿Cuánto te dio? 725. No, hay que revisarla. Vamos a hacerla entre todos. ¿Cero más cero más cinco cuánto es? Cinco. Bien. Dos más dos. Cuatro. Cuatro. Bien. Cuatro más dos. Seis. Más uno. Siete. 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 ¿Cuánto es el resultado? 745. Entonces la respuesta que vamos a escribir es... Señor. ¿Qué? La cuenta tuya está mal porque es 210. Ah, no. No, es 200. Lo que pasa es que salió feo el cero. ¿Te acordás? Por eso. ¿La arreglaste? Era eso lo que tenías, por eso te daba mal. Bien, entonces vamos a escribir la respuesta.
¿Cuál sería la respuesta, Kimei, de este problema? ¿Qué escribiríamos en la respuesta? La respuesta es 700. No, no, esa no, era una oración que tiene que responder la pregunta que dice, ¿cuánto dinero gastó? Entonces, ¿vos qué vas a responder? Gastó 745 pesos. Gastó 745 pesos. Esa sería la respuesta, ¿sí? O si no podía ser, gastó más larga, pero... Claro, esa sería la respuesta. Puede ser más larga, podemos poner también gastó en total comprando los 6 pantalones, más 10 remeras, más los 5 pantalones, gastó 745 pesos. ¿Sí? Esa sería la respuesta de ese problema. Bien. Ahora vamos a leer el punto B. ¿Lo ven? Vamos a ir a... Dice, Mauro quiere comprar 2 pulóveres, 2 pantalones y 3 remeras. Este lo van a tener que resolver ustedes y vamos a ir viendo cómo resolvimos el anterior. Vamos a resolver este. Si compró 2 pantalones, Santi, ¿cuánto sale cada pantalón? 70. Bien. Entonces, ¿qué cuenta vamos a saber para saber cuánto salen los 2 pantalones? ¿70 por 3? No, porque compró 2 pantalones. Por 2, exactamente. Vamos a hacer 70 por 2. Hagan 70 ustedes por 2. El que lo hace, me dice cuánto le dio el resultado. 15. Digo, ¿hablaste vos? Sí, eso lo hice. ¿Cuánto te salieron los 2 pantalones? 120. 140. 140. Hacemos 70 por 2, es como decir 70 más 70. 140. Arreglalo ahí en la carpeta. 140 los pantalones. Bien. Ahora compró 2 pulóveres. ¿Cuánto sale cada pullover, Sofía? 60 sale cada pullover. Y compró 2 pulóveres. ¿Cuánta plata gastó en pulóveres? A ver, resuelvan. ¿Qué cuenta van a hacer para saberlo? Si compró 2 pulóveres y cada pullover sale 60. 60 por 2. Bueno, a ver, resuelvan ahora en la carpeta 60 por 2. 60. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano que yo voy pasando los cuadritos. Ahí me decís el resultado, Santi, ya sé que lo tenés. Vamos a esperar que el resto lo resuelva. Sí, sí. Ya está Lío, ya está Santi. ¿Quién más falta? Emma, Sofi, Kimi, Lu. Emma. ¿Quién habló? Levante la mano o dígame el nombre. ¿Quién habló? Sofía. Sofi, ¿cuánto te dio? 120. 120. Entonces, gastó 120 en pulóveres. Qué feos números que me salen, por Dios. Bien, 120. Y también ahora compró
Tres remeras. ¿Cuánto sale cada remera, Lu? Mirá la lista de precios y decime cuánto sale cada remera. 20. 20 pesos, exactamente. Si compró tres remeras, ¿cuánto gastó en remeras? Resuelvan cuánto, ¿qué cuenta van a hacer para saberlo? 3 por 20. 3 por 20, exactamente, o 20 por 3. Bien, resuélvanla y me dicen cuánto gastó en remeras. Kimei, ¿vos lo tenés? Sí, yo sí. ¿Cuánto gastó en remeras, Kimei? 30. ¿Lourdes? 60. Santi. Bien, Santi. 60. Bien. Emma. 60. A ver, ¿quién más? Lío, 60, ¿no? Me dijiste vos recién. Sí. Era tu voz. Bien, gastó 60 en remeras. Vamos a anotar. Ahora tenemos que saber cuánto gastó en total. ¿Qué cuenta vamos a saber para ver cuánto gastó en total? 140 más 120 más 60. ¿No? Bien, perfecto. Esta la pueden hacer mentalmente si quieren. Y si no la podemos resolver, la podemos sumar. Ustedes vayanla resolviendo y yo la voy preparando acá al costado de la pantalla. Podemos hacer 140 más 120 más 60. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Lo sumamos. Bien. ¿Ya la resolvieron? Sí. Esperen, esperen un segundito al que no la resolvió. Esperemos que no todos la hacen rápido. Sofi, ¿qué? Ya sé la respuesta. Espera un segundito a ver quién, a quién le falta. ¿Juli, la estás haciendo? Sí. Bien. Kimi, ¿ya la tenés? Sí, 320. 320. ¿A todos les da 320? A mí sí. Vamos a hacerla. A ver, 0 más 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0. Ahí está. 4 más 2. 6. 6. 4 más 2, 6. ¿Más 6? 12. 12, bien. Son 12 y me llevo una. Contemos acá, 1 más 1. 2. 1 más 1, 2. Más 1 que me llevé. 3. 3. Entonces, 320. Gastó 320. Gastó 320 pesos, exactamente. Entonces, si gastó 320 pesos, ¿le alcanza con los 300 pesos que tiene? ¿Le falta o le sobra plata? Le falta. Le falta 20 pesos. ¿Cuánto le falta? Le falta 20 pesos más, señor. 20 pesos, exactamente. No le alcanza con los 300 pesos que tiene, exactamente. Muy bien. Entonces en la respuesta ustedes le van a poner, no le alcanza. La respuesta a ustedes va a ser, no le alcanza. Le faltan 20 pesos. Ya lo puse. Bien, ¿lo escribieron? Sí, sí, yo ya lo escribí. Ahora vamos a hacer la C. Dice, después de pagar con 100 pesos, a Mirta le dieron 30 pesos devueltos. ¿Qué pudo haber comprado? Hay una sola posibilidad.
¿Qué pudo haber comprado si pagó con 100 pesos y le dieron 30 de vuelto? ¿Cuánta plata gastó? Esta la podemos hacer mentalmente, si quieren. Yo pagué con 100. ¿70? Gastó 70, bien. ¿Y qué puede haber comprado que salió 70? Un pantalón. Un pantalón, exactamente. ¿Hay una sola posibilidad? ¿Solamente un pantalón? Puede haber comprado... Hay una sola. No. Mira. No. Tres mira. ¿Quién le sobrarían 10? No, exactamente. Pero recibió de, no, pero recibió devuelto 30 pesos. O sea que con 70 pesos ella tiene que haber comprado. No importa si sobra, tiene que dar 70 lo que gastó, porque ella recibió devuelto. Haber comprado. A ver, esperen, esperen que no los veo y se están interfiriendo. A ver, Emma. ¿Se puede comprar buzos? ¿Un buzo o si no, una remera? Sí, pero el buzo sale 25, pero no hubiese recibido 30 de vuelto. Solamente recibió 30 de vuelto. Lo hubiese alcanzado para comprarse otra cosa, pero ella se compró algo que salió 70 pesos nada más. Y lo único que puede haber comprado es pantalones, porque ni siquiera comprando medias y buzo se pasaría de lo que recibió de vuelto. Ella tenía 70 y los pantalones salen 70. No, ella gastó 70, no sabíamos lo que había comprado, pero... Nosotros pensábamos que podía haber comprado otra cosa, ¿no? Que forme 70 pesos, pero con los números que tenemos acá, ni comprando dos cosas, armamos el número 70, ¿entienden? Ni siquiera comprando un pullover y medias serían 68 y no 70. Por eso pregunta lo de las posibilidades. Porque sí podía haber comprado otras cosas, le hubiese alcanzado para otras cosas, pero acá dice que recibió 30 pesos de vuelto nada más, ¿sí? ¿Quién dijo, señor? Yo no. Yo no, señor. No. Bueno. Esa fue la última tarea. ¿La terminaron? ¿Tienen todo anotado? Sí. Ahora vamos a ir. Esperen. Voy a dejar de compartir pantalla. Si no, no puedo. Bien. A ver. Así sacamos las anotaciones. El cuadro de números viene ahora. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Ya nos quedan unos minutitos. En 5 minutos ya se corta. No se olviden, quería recordarles, este cuadro es fácil, ya hemos completado cuadros como este. No se olviden de ponerle al Loco López agua y el vasito o el plato con agua abajo, ¿sí? Sí, señor. No se olviden de eso, así le van creciendo los pelitos. Si no, no van a crecer si no tiene suficiente agua. Eso es lo más importante. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que me quiera hacer? Sí, no. Señor. Sí, ahí está. Levanten la mano que puse en la pantalla completa para verlos. ¿Qué lío? Donde está el cuadro donde tiene el coso, la rayita del 10.000, ¿no se hace? No, la parte del 10.000 no, si no quieren no, porque todavía no aprendimos los números con el 10.000. El que lo sabe hacer y lo quiere hacer, lo puede hacer. Si no, después lo vamos a hacer junto cuando veamos el 10.000. Ahora tenemos que aprender hasta el 9.999. Cuando todos sepamos hasta el 9.999, empezamos con el 10.000. Pero falta un poquito todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguna tarea que no haya salido en la semana? ¿Que no hayan podido hacer? ¿No? ¿Lourdes? ¿Juli? ¿Emma? ¿Santi? ¿A Kimei no lo veo? ¿Se desconectó Kimei? Se debe haber desconectado, ¿no? Porque no lo veo. ¿Qué? No lo veo aquí. Busca el cuadradito de Kimei. No, tengo el número, pero debe haber desactivado la cámara, Kimei. Kimei, si estás ahí, actívala la cámara, sí. Aquí te vemos. Sí.